Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a La Muga. Hoy hablamos de la conmoción mundial que sentimos tras el atentado en Manchester, en el que morían ayer por la noche, después de un concierto de Ariana Grande, 22 personas, muchos jóvenes y niños, y al menos se contabilizan 59 heridos. Hoy estableceremos comunicación en La Muga con una joven navarra procedente de Valtierra y afincada en Manchester y que vive precisamente muy cerca del escenario de la tragedia. Queremos saber cómo se ha sentido el dolor en este lugar del mundo. Además, por supuesto, buscaremos la cara amable de la jornada y en este caso les presentaremos a la periodista y escritora Marta Robles. Ella misma nos avanza el contenido de su última novela, Novela Negra. Soy Marta Robles y vengo a presentaros mi última novela, la primera novela negra que escribo, una historia repleta de intrigas, de asesinatos y sobre todo de engaños, porque aquí nadie dice toda la verdad. Además, en nuestro espacio de salud hablaremos de la programación neurolingüística. Nos planteamos qué es esto. Es una serie de estrategias que se centran en identificar y usar modelos de pensamiento que influyen sobre el comportamiento de una persona como una manera de mejorar la calidad y resolver problemas. Volver a entender no es cuestión de suerte. Centro Navarro de la Audición. PNL, así se denomina este programa, como decíamos, o programación neurolingüística, un tema que nos acerca al programa la psicóloga Maite Pascual. ¿Qué tal, Maite? Bienvenida, buenas noches. Buenas noches, Amaya. Gracias por estar con nosotros. Encantada. Bueno, y explicarnos en qué consiste esta estrategia o estos instrumentos en torno a tres palabras fundamentales, ¿no? Sí, eso es, programación neurolingüística, ¿no? Programación, cuando hablamos de programación nos referimos como si fuera si hiciéramos un símil con un ordenador, pues los programas, ¿no? Los programas informáticos. Uh-huh. Como todos los programas, e incluso también en los ordenadores, a veces hay que actualizar porque se quedan obsoletos. A nosotros nos pasa lo mismo con nuestra programación, ¿no? Por ejemplo, de niños, es muy habitual que nos digan que es peligroso hablar con extraños, sí, que no hablemos con extraños. Claro, es un programa que funciona muy bien en ese momento, cuando somos pequeños, porque puede evitarnos, por ejemplo, un secuestro. Pero no tendría mucho sentido cuando somos adultos porque imposibilitaría bastante las relaciones. No podríamos relacionarnos con casi nadie porque casi todo el mundo sería un extraño, ¿no? Cuando hablamos de neuro, nos referimos a la parte más física, sería como el hardware del cerebro. Sí. Siguiendo con el símil de la informática, y es la parte física, ¿no? La información nos llega a través de los sentidos, la procesamos con el sistema nervioso y a partir de ahí pues tenemos una forma u otra de pensar. Y cuando hablamos de lingüística, en la PNL también es muy importante el lenguaje, lo que nos decimos, ¿no? Si cambiamos el lenguaje, cambiamos nuestra realidad. Empezar cambiando el lenguaje de forma positiva puede llevarnos a cambios positivos. Por eso es muy importante tener en cuenta las cosas que nos decimos, cómo es nuestro lenguaje. Sí, pero eso es algo en lo que es verdad que se está trabajando mucho, pero que no se tiene tan presente, ¿no? La importancia de las palabras, de lo que se dice y cómo se dice y los efectos que eso puede tener a la hora de vivir mejor o con peor calidad de vida, ¿no, Maite? Claro, eso es. Somos lo que nos decimos al final, ¿eh? Fíjate que procesamos la información a través de diferentes filtros, ¿no? Utilizamos mucho, por ejemplo, la generalización, la distorsión, la omisión. ¿Generalizamos cuándo? Cuando decimos frases del tipo todos los hombres son iguales o nada de lo que hago me sale bien. Cuando nos decimos esas frases, programamos nuestro cerebro de manera que todo lo que nos llega lo filtramos a través de esos parámetros, de manera que si salimos con un chico, por ejemplo, y es encantador con nosotras, pero un día nos hace alguna que nos ha sentado mal, decimos, ¿ves? Todos los hombres son iguales, ¿no? O sea, distorsionamos un poco la realidad para centrarnos solamente en aquello que nos interesa. Claro. Bueno, lo vamos a ver con más detalle, ¿no? Y pensar, tomamos buena nota, por ejemplo, de esa frase que ¿quién no la ha comentado en alguna ocasión o no ha escuchado? Por ejemplo, hacer una generalización así respecto al género masculino o situaciones, habituales, ¿no? En el día a día tomamos, la palabra como algo nuestro, muy nuestro, y la banalizamos o trivializamos. O al menos su uso, ¿verdad? Eso es. Y esto tiene consecuencias, Maite. Uh-huh.
Claro, tiene consecuencias porque programamos nuestro cerebro en función de eso. Somos lo que pensamos, somos lo que nos decimos. Si tú estás continuamente diciéndote algo negativo, o yo no puedo con esto, no voy a saber hacerlo, no voy a poder, al final nuestro cerebro le encanta tener razón. O sea, queremos tener razón. O sea, al cerebro le interesa más tener razón que acertar, ¿no? O que las cosas nos vayan bien. Entonces buscamos de alguna manera todo aquello que confirme nuestros sesgos. Y omitimos información que no la confirme. Sí, sí, hablamos un poco de esos filtros, ¿no? ¿Cómo nos los podemos quitar? Porque podemos abandonar esta fórmula y mejorar, ¿no? ¿Cómo lo quitamos? Claro. Lo primero que hay que hacer es ser consciente. Lo primero que tenemos que hacer es hacernos las preguntas adecuadas para saber si realmente esto que estoy pensando tiene que ver con la realidad. ¿Estoy viendo todo el espectro o me estoy quedando con una parte y omitiendo otra? ¿Estoy generalizando? Sobre todo preguntarnos, porque cuando uno se pregunta y es consciente, es cuando podemos arreglar las cosas. Bueno, pues atención, ¿no? Ser consciente de ello y arreglar. Pero solucionamos conflictos, conflictos que están dentro de nosotros. Nosotros mismos podemos acabar con esa serie de conflictos internos que no nos hacen progresar de alguna manera en la vida. Eso es. Una de las máximas de la programación neurolingüística es que todas las personas tenemos dentro todos los mecanismos necesarios para mejorar, para resolver conflictos, para todo lo que necesitamos. ¿Sí? Lo que hay que hacer es hacerse las preguntas adecuadas y sacudirse un poco todos esos programas que tenemos que han quedado obsoletos, que en algún momento fueron útiles, pero ahora ya no lo son y no nos dejan avanzar. Claro, ¿y qué preguntas podríamos hacernos, Maite, ¿no? Ante frases generalizadas, como las que hemos indicado, que suelen hacer referencia, por ejemplo, al amor, a nuestra incapacidad para hacer algo, a restarle importancia, por ejemplo, a nuestras buenas condiciones físicas, a decir cosas en negativo de nosotros mismos, ¿qué nos preguntamos? ¿Es esto lo que pienso? Esa sería una buena sería, pregunta. ¿Esto es real? ¿Cuánto de lo que me ha pasado o qué experiencia tengo? ¿De verdad todo lo hago mal? ¿De verdad todos los hombres son iguales? ¿He conocido alguna vez un hombre que no lo sea? ¿Alguna vez sí que me han salido las cosas como yo quería? Entonces, viendo y contrastando un poco la realidad, porque esto son creencias finalmente, no están contrastadas, no es algo real, es algo que tenemos dentro y que funcionamos a través de ello. Sí. Maite, hay otra cuestión, ¿no? Porque una de las máximas de esta programación neurolingüística es el hecho de que el mapa no es el territorio. Vamos con este concepto interesante, a ver si lo entendemos. Es la máxima principal de PNL, ¿no? Se refiere a que no somos capaces de ver la vida como es de forma objetiva. Todo lo que vemos, lo vemos a través de nuestros filtros, de la historia personal, de nuestras creencias, de nuestros valores, de cómo nos han educado. Todo eso nos hace ver la vida de una manera o de otra. La misma realidad no la ven las diferentes personas de la misma manera, ¿no? Ves un partido de fútbol, uno del Barça, otro del Madrid, seguro que no ven el mismo partido, ¿no? O vas al cine con tu pareja y cuando sales de la película, la cuenta tu pareja y dices, pero tú qué película has ido a ver, ¿no? Si no tiene nada que ver con lo que yo he visto. Porque hay unas personas que se fijan en unas cuestiones, otras en otras, totalmente diferentes. Claro, todo dependiendo del filtro a través del cual procesamos la información. Digamos que no vemos la vida como es, sino como somos. Atención a eso, ¿eh? Cómo es, sino cómo somos. Las creencias también, qué papel juegan en la posibilidad, por ejemplo, de alcanzar nuestras metas, nuestros objetivos en la vida. Esas creencias que en principio se dan por positivas y buenas, que muchas veces están impresas, por ejemplo, en la familia y que parece que se tienen que perpetuar generación tras generación. Claro. En realidad una creencia es un pensamiento muy repetido, pero no contrastado. Ya lo decía mi madre, toda la vida se ha dicho que cuando haces mahonesa si tienes la regla se te corta, toda la vida se ha dicho que si pasas frío te cogerás un catarro, si bebes vino tendrás dolor de cabeza, entonces es como que lo damos ya por hecho. Esas creencias, bueno, pues en realidad tampoco son tan importantes, pero tú imagínate una creencia que diga, pues no soy capaz de aprender idiomas. No hay nada físico, no hay ningún problema en tu cerebro que impida que aprendas idiomas. Pero si tú crees que no vas a aprender idiomas, probablemente no los aprendas, ¿no? Como decía Henry Ford, tanto si crees que puedes como si crees que no, estás en lo cierto. Entonces, está claro que esta técnica, que este sistema PNL, ¿no?, nos puede ayudar. ¿Cómo acudimos a él? ¿Cómo podemos participar de ese sistema para ir mejorando algunas partes de nuestras creencias, de nuestro pensamiento, de nuestro decir en la vida para estar mejor y, en definitiva, ser personas más libres y más felices? Claro. Un psicólogo, un terapeuta que trabaja PNL, lo que hace es ayudar a la persona a tomar el control interno.
¿no? Controlamos de forma interna nuestros pensamientos, la interpretación que hacemos de la realidad, el lenguaje, cómo nos decimos las cosas. De manera que cuando uno puede controlar de forma interna lo que le pasa, lo externo deja de tener poder, ¿no?, sobre nosotros. Entonces es muy importante, ¿no?, o sea, hacernos las preguntas adecuadas para controlar nosotros cómo interpretamos las cosas. Y a partir de ahí, cuestionándonos y sacudiéndonos un poco todas esas creencias, es cómo podemos adaptarnos. Esto no significa que uno cuando se reprograma deja de tener problemas. La vida son problemas continuamente. Claro. Solo que estamos mucho mejor adaptados para evolucionar. Claro, conseguimos una fortaleza mucho mayor, ¿no? De alguna manera los impactos del exterior no nos afectan tanto. Nos responsabilizamos al final de nuestros pensamientos, de lo que nos decimos y de cómo interpretamos las cosas. Lo mismo que decimos, una persona no ve lo mismo que otra persona ante la misma situación, y es porque interpreta diferente. Podemos aprender a reinterpretar de manera que las cosas no nos hagan tanto daño. Maite, ¿y toda persona, cualquier persona es susceptible de ser sometida, ¿no?, entre comillas, a este tratamiento o a esta estrategia psicológica? Todo el mundo, por supuesto que sí. Esto es un aprendizaje, es aprender a pensar diferente. Todas estas cosas que no nos ayudan a crecer, sino que al revés, ¿no?, las creencias nos limitan, sacudirse eso y aprender a diferenciarse y a decirse las cosas de otra manera, como lo hacíamos hasta ahora, solo puede hacer cualquiera. No hay ningún requisito para aprender PNL. Claro. ¿Cuántos daños provocan las palabras muchas veces, ¿no? Muchísimos. Infinitos, infinitos. Fíjate tú, el decirme... a veces nos decimos cosas que no le diríamos a nadie. Soy tonta, no hago nada bien, todo me sale mal, estoy fatal, estoy horrible, me miro al espejo y mira qué pinta. Hay cosas que jamás se las diríamos a nadie y, sin embargo, somos a veces nuestro peor enemigo. Y si hacemos eso, programamos nuestro cerebro para que eso pase. Y como decíamos, el cerebro quiere tener razón a toda costa. Entonces, si yo digo que no me va a salir, es como si mi cerebro boicoteara la situación para que no me salga, para poder decir, ¿ves?, tenía yo razón, no me ha salido. Efectivamente, Maite, ya que decimos que a cualquier persona, ¿no?, se le puede aplicar de alguna manera este trabajo. Pero, por ejemplo, en la adolescencia, que es una época de muchos vaivenes, de mucho desequilibrio, de muchos cambios, ¿también sería oportuno, por ejemplo, redirigir un poco el cerebro en este sentido más positivo de la vida? Claro, imprescindible, ¿no? La adolescencia es una época, como dices, ¿no?, de mucho altibajo emocional, las hormonas alteradas, y es una época muy complicada en la que los adolescentes en muchas ocasiones se dicen, ¿no?, se programan de forma negativa, no voy a poder, no sé, no me sale, no quiero, ¿no? Entonces, enseñarles a pensar de forma diferente y a decirse cosas diferentes, a quererse, ¿no?, a respetarse y a responsabilizarse de las cosas que piensan y de las cosas que hacen. Bueno, pues tomamos muy buena nota del PNL, esta programación neurolingüística, de la importancia del lenguaje, de lo que nos decimos. Y hay que ser consciente de ello y hacerse preguntas, como nos dice hoy Maite Pascual, psicóloga que acude a la Muga, con temas desde luego muy interesantes que nos hacen reflexionar a todos. Maite Pascual, muchísimas gracias, como gracias, siempre, un placer. Gracias. Abrimos así hoy nuestro programa con este tema dedicado a la salud, a nuestra mente, y seguimos con otros asuntos de la actualidad del día. ¡Pero si es Beethoven! ¡Maestro! ¡Maestro! ¡Vuelvo a entender! Centro Navarro de la Audición. Si quieres, volverás a entender.